Yo veo una cosa, escucho, miro. Cada vez veo menos gente, tienen miedo. Y es de eso que te quiero hablar. Del miedo, de ese que tenemos todos, de esta incertidumbre que nos deja aquí sin fuerza. Y cada vez menos, claro, porque parece que eso no tiene fin. Pues tú sabes que yo, si me pillaba el bichito ese, pues estaría en primera línea de peligro y catástrofe total, ¿no? Pues a pesar de eso, yo acepto la gente cuando viene a verme, al contrario. Y te voy a decir otra cosa, si tomamos precauciones, porque al fin y al cabo no sabemos exactamente cómo es esto, ni cómo funciona, y sobre todo cómo pararlo. Parece que dicen que para pararlo no tenemos que vernos. Pues yo creo que eso quizás sea un error. ¿Un error por qué? Porque tenemos que vernos con precauciones, eso sí. Es muy importante que entendamos todos esto, ¿no? Que tenemos que tener respeto a nosotros mismos y sobre todo a los demás. Y pienso también otra cosa. Es que la forma de hablar de todos esos problemas quizás entre más miedo que responsabilidad en la cabeza de las personas. ¿A ti qué te parece? Yo creo que el miedo no hay que tenerlo. Hay muchísima gente que muere de muchísimas cosas. Mira, por ejemplo, en nuestro pueblo vecino se murió un hombre muy joven, de un año menos que yo. Yo voy a tener 59 este año. Y ha dejado todo, pues, pata arriba con su muerte, ¿no? Y todos sus esfuerzos fuera. Pues no, no hay que mirar de esta forma. Hay que mirar que ha hecho todo lo posible cuando estaba él aquí. Y que ahora, pues, hay que seguir luchando y haciendo cosas para que valga la pena todos esos esfuerzos, ¿no crees? Yo creo que somos todos capaces de ser gente extraordinaria, tener vida maravillosa. Todos tenemos muchos problemas, todos, pero hay algunos que los sacan adelante, como yo y otros gente que conozco. ¿Por qué? Porque justamente han decidido vivir ahora. ¿Y dónde están? No estar pensando a lo que va a pasar mañana. No estar pensando a lo que está pasando al otro punto del mundo demasiado, porque sí hay que ser atentos a los demás, pero la palabra prójimo, ¿para ti qué es? Pues para mí prójimo no es a miles de kilómetros, prójimo es en mi propia casa, es aquí en mi calle, a donde tengo mi piso, en mi pueblo, a donde yo puedo ir en el día, ¿no? Donde yo mis pies me pueden llevar a un sitio durante un solo día.